Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a la generosidad esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Uno de la multitud dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Este lunes, hermanos, el Evangelio nos desafía a la generosidad, a ir en contra de esta sociedad avara, consumista, donde las personas parece que valen por lo que tienen o por lo que aparentan tener. La tentación de este granjero avaro sin duda parece una fotografía de los criterios del mundo moderno. De la mano de Dios queremos aprender a compartir y a no acumular mezquinamente, a buscar de verdad el bien de todos y no solo el bien personal, sobre todo a derrotar esa tentación de avaricia que nos ronda y que es uno de los pecados capitales con los cuales el enemigo nos quiere sacar del camino de Dios. Junto a San Alberto Hurtado queremos aprender a conjugar el verbo dar, pero dar con generosidad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.